Porque la noticia la hacemos todos. Antorcha TV. Periodismo crítico. Antorcha TV. Periodismo crítico. Muy buenos días, es un gusto que nos acompañe este lunes 23 de enero en una emisión más de Antorcha TV con la información más importante. Estamos a 5 días para que dé inicio la 15ª espartaqueada deportiva que organiza el Movimiento Antorchista Nacional en Tecomatlán, Puebla. Para hablarnos un poco de este tema nos encontramos con la doctora Soraya Córdoba Morán, una de las organizadoras de este evento. Muchas gracias por acompañarnos este día para hablarnos sobre este tema. ¿Cómo se está preparando el antorchismo nacional para llevar a cabo este evento a nivel nacional? Buenos días a tu público. Te agradezco mucho que vengas a entrevistarnos para que nosotros podamos pues difundir las actividades que se están llevando a cabo preparatorias al 15º Encuentro Deportivo Nacional. Bueno, nosotros cada 2 años hacemos estos eventos deportivos a nivel nacional. Tenemos ya alrededor de 25 años realizando cada 2 años el evento. Y desde que terminamos el evento previo, prácticamente nos empezamos a organizar para regresar a la siguiente jornada, que es 2 años después. ¿Qué cosa hacemos? Bueno, a nivel nacional, nosotros revisamos periódicamente en la Comisión Deportiva la implementación de torneos con motivos oficiales, con motivos de religiosos en nuestras colonias, en los pueblos, en las escuelas. Hacemos pues dentro de nuestras limitaciones deporte con cierta regularidad, hacemos ligas, hacemos torneos, hacemos eventos especiales, pero ya previa a la espartaqueada, pues alrededor de 2-3 meses hacemos eliminatorias regionales. Ahora, la gente que asiste a estos encuentros deportivos en esta ocasión, porque pues, como usted dice, cada año son deportivos y culturales, ¿qué gente asiste a estos eventos? Pues asiste mucha gente, ya te digo, son 5 categorías, es decir, asisten niños, asisten jóvenes de secundaria más o menos, asisten jóvenes de preparatoria, los primeros años de la universidad, y además ahora estamos incorporando a jóvenes, a señores que se dedican más tiempo, digamos que son medios semiprofesionales, que gran parte de su tiempo lo dedican al deporte, a capacitarse, a prepararse para buenos deportistas, buenos voleibolistas, beisbolistas, etcétera, etcétera. O sea que propiamente los deportistas que asisten a este evento no son deportistas profesionales, a eso me refiero. Una parte sí son deportistas, tenemos la categoría de la primera fuerza, que muchos de ellos son deportistas profesionales, pero que no se dedican únicamente al deporte, sino que comparten su tiempo, pero sí, hay mucha calidad, digámoslo así, de esos deportistas, en fútbol, en béisbol. Son deportistas y deportistas profesionales, y el resto de los son jóvenes que nosotros y la misma realidad los va obligando a hacer deporte, a desarrollar otras habilidades físicas que los alejen de otras actividades nocivas para la salud. En cuanto a la calidad de los deportistas, usted nos menciona desde las primeras espartaqueadas, ¿cuál ha sido el avance en cuanto a calidad de los competidores que asisten a este evento cada 2 años desde que iniciaron hasta ahora? Bueno, pues hemos ido realmente desarrollando esta labor con cierta persistencia y obteniendo pues calidad
pues digámoslo así, digna de alabar, sobre todo tomando en cuenta que nosotros no somos gobierno, que todo lo hacemos con nuestros propios recursos, que la incentivación, que la motivación, que la obtención de áreas deportivas, que la obtención de canchas, de unidades deportivas, es también a este golpe de mano, es hacerlo además de todas las cosas que tenemos que hacer, ir a pelear, ir a exigir, ir a que el gobierno se fije en la necesidad que tienen los jóvenes de un espacio deportivo. Y gente, no sé ustedes qué le dice la gente externa a la organización sobre estos eventos que realiza año con año el movimiento antorchista de impulsar tanto la cultura como el deporte. Bueno, como tú te podrás imaginar, y el público en general, todos los 10.000 deportistas que van, no son todos antorchistas. Hay muchos que lo único que buscan es exponer y emular sus capacidades. Y muchos de ellos, sobre todo, por ejemplo, en Bolívar, son gente muy, muy alegre, muy sensible. Hemos platicado con ellos y ellos no solo van a gusto, sino buscan. Cuando ya se va a acercar, van a buscar a los activistas, van a buscar a los responsables de lo deportivo para venir. Incluso ellos van en una posición pues muy colaboradora a realizar las actividades que hace cualquier activista. Y lo hace con mucho gusto. Ellos muchas veces a nosotros, sobre todo los voleibolistas, pero también, por ejemplo, nosotros llevamos gente de béisbol, los de Puebla, que son gente que obviamente pues se dedica a gran parte de su tiempo a hacer deporte. Y les gusta ir y nos busca para que ellos vayan, porque ¿qué dicen? Allí te vas a divertir, es una diversión sana, vas a competir, es una competencia no amañada, sino una competencia limpia. Les gusta ir porque todo es fraternidad, todos estamos pendientes de que haya comida para todos, que haya sombra para todos, que haya pues condiciones dentro de lo que es Comatlán para todos. Nosotros sentimos que mucha gente incluso busca nuestro encuentro, lo busca a propósito, mucha gente que no es antorchista. Y muchos que incluso no son deportistas, que van, que les gusta. ¿Por qué? Porque se divierten, porque es una competencia además de calidad. Y además es una competencia libre, muy alegre. Bueno, doctora, le agradecemos que nos haya concedido esta entrevista para hablarnos sobre este tema que es la espartaqueada. Y pues esperamos verla por allá el sábado para ver cómo se realiza, ¿no? Allá nos vemos, los esperamos. Para nosotros es un gusto. Les agradezco mucho su presencia. Bueno, esto fue todo por hoy. Yo lo espero mañana con más deseo que pase buen día. Antorcha TV. Periodismo crítico.